Muy buenos días a todos. Good morning, everyone. Hace unos días Paul me tomó por sorpresa y me pidió que compartiera con ustedes. A few days ago, Paul took me by surprise and asked me to share with you today. Estaba preparando una una enseñanza para otro seminario. I had been preparing a lesson for another seminar. Y verdaderamente que fue una bendición para mí pensar que tenía que compartir con ustedes el día de hoy. So it was a blessing for me to find out that I was going to be sharing with you today. Pareciera que el Señor tiene sus maneras interesantes de unir las cosas. God does have a way of bringing things together. Y lo que yo he estado preparando hace semanas. I've been preparing something for weeks. Entonces el Señor lo puso en una sola cosa para el día de hoy. And God encapsulated all of it for today. Estamos viviendo en tiempos difíciles. We are living in difficult times. No sé si ustedes se dieron cuenta que hemos tenido como dos o tres días de sol. I don't know if you've noticed that it's been sunny for two, three days. La gente que vive en Heredia, no sé cuántas gentes viven en Heredia. I don't know how many of you live in Heredia. De un momento a otro, ayer yo creo que se vino una tempestad, un tornado. And what suddenly, yesterday in Heredia, there was a whirlwind, very unexpectedly. Entonces, como decía un colega mío, estamos viviendo en tiempos de repentes. A colleague of mine says that we're living in a time of suddenlies. Todo sucede muy rápido y de una sola vez. Things happen very quickly, very suddenly, and only once. Otro tipo de noticias que nos tienen asustados es el asunto de Ebola. There's something else in the news that we're all a little frightened about, which is Ebola. Ya vamos por como 4,500 o 600 contando ya de personas que han muerto. The number of people who have died is more than 4,500. Some say it's 6,000. Las noticias de la semana pasada decían que habían como 9,000 y pico personas infectadas. And the news last week said that there were something like 9,000 people infected now. Ya el Ebola está en Estados Unidos. Ebola has appeared in the United States. Ya está en Nueva York. It's in New York now. Así que las noticias como que en estos tiempos no son muy fáciles. News is hard to listen to these days. Aunado a eso, lo que nos decía Paul hace varias semanas. And we can add that to what Paul was telling us about a couple of weeks ago. Estamos con el asunto del Estado Islámico. We're now facing the matter of the Islamic State. Todo lo que es ISIS o ISIS. The whole problem with ISIS. Es un problema tremendo. It's a big problem. Que no solo hay violencia. Not just violence. Sino que está produciendo cantidad y cantidad de refugiados. But also it's producing waves of refugees. Y eso produce mucha carga en países vecinos como en Turquía. Which is a real burden on the neighboring countries such as Turkey. Está el tema de diversidad sexual, que es como un tema que está ahí en el tapete todo el tiempo. Another subject that seems to be on the agenda nowadays is sexual diversity. Y tanto las iglesias como los gobiernos tienen que lidiar con ese asunto. Churches and governments alike have to decide what to do about it. They have to contend with this. El sábado pasado Paul me invitó a una reunión de pastores. Last Saturday Paul invited me to a meeting of pastors. Y uno de los pastores nos decía que la iglesia se tiene que preparar para lidiar con este asunto. And one of the pastors was saying that the church has to get ready to deal with this matter. ¿Cuál va a ser la posición de la iglesia? What position, what stance will the church take? Yo no tengo la respuesta, pero es una pregunta muy buena para todos nosotros. I don't have the answer, but it's a question that we all need to think about. Encima de todo esto, como para ponerle la cereza al queque. And the cherry on the top of the cake is still to come. Está el tema de la persecución. Which is persecution. Hace poco las noticias nos decían que en Nigeria se murieron 500 personas, o sea, lo mataron. We just saw in the news recently that in Nigeria 500 people were simply killed, massacred. Y probablemente hoy están muriendo personas por Cristo.
And that even today, people are probably dying for Jesus Christ. Así que todo esto no, no son noticias muy halagadoras para nosotros. None of this news is very encouraging for us. Y lo que yo pienso es que el Señor nos está hablando. And what I think is that God is speaking to us. Y un poco yéndonos al, ¿cuántos de ustedes estuvieron la semana pasada por aquí? How many of you were here last week? Bueno, entonces oyeron la enseñanza del Pastor Jim. So you heard Pastor Jim's sobre lesson. Sobre Lucas 21. He was talking about Luke 21. Y les voy a hacer un resumen porque ese mensaje a mí me tocó mucho. I'm going to summarize it because that lesson hit home for me very hard. Y me sirvió como piedra de toque para lo que vamos a hablar ahora. And it was a touchstone for what I want to talk about today. Jim y yo no nos habíamos hablado. Jim and I didn't talk about this ahead of time. Y no habíamos hablado de esto. We didn't discuss any of this. Pero ahí coincidimos en muchas cosas. But there we were, preparing many of the same things. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que Jim habló. So I'm going to give a little wrap up of what he shared last week. Primero que todo, en Lucas 21 el Señor nos dice que no nos dejemos engañar. First of all, in Luke 21 we saw Jesus telling us not to be deceived. No sé si ustedes, algunos de ustedes, bueno ahora todo es digital, pero si algunos de ustedes reciben La Nación en papel. Nowadays everything seems to be digital. I don't know if any of you reads La Nación in paper form. Pero si ustedes se van a los avisos económicos. If you do, and you go to the classified ads. Se dan cuenta que los anuncios sobre brujería y brujos y brujas. And what you'll find in the classifieds nowadays is ads about witchcraft and magic spells and things like that. Le están ganando la batalla a los anuncios de autos usados. And in fact, there are even more of those ads than there are for used cars. O sea que ya no hay, antes salían uno o dos personas que decían que eran, que hacían magia blanca, magia negra. Used to be there would be one or two people on the fringe offering services of black magic or white magic. Y ahora se han especializado. But now it's become specialized. Porque unos hacen amarres contra el asunto de los amoríos. Because you can get spells against different things involving love. Y otros contra, o con los esposos. Or sometimes your spouse. Con las esposas. With your husband or wife, con amigos, friends. Ahí ustedes pueden escoger lo que ustedes quieran. You can choose whatever you want. Eso está sucediendo, hermanos y hermanas, o sea, abiertamente. It's happening and it's wide open. Y ponen los teléfonos y ponen los correos electrónicos y todo. O sea, no es algo, es algo interesante y al mismo tiempo lo ponen a pensar a uno. They give their phone numbers, they give their email addresses. It's interesting to think about, and you do, makes you think. Entonces, no nos dejamos engañar. We must not be deceived. Porque lo más fácil para nosotros es ir a La Nación. It's very simple for us. The easiest thing would be just to open up a La Nación. Uno de los, de las personas que está ahí para que nos arreglen nuestra vida. Pick an ad and call the person to fix our lives for us. Entonces, ya Jesús, ¿verdad? En Lucas 21 dice, no se dejen engañar. Jesus said, we saw it last week, do not be deceived. Otra cosa que el Señor nos dice, no se asusten. Cuando nosotros vemos las noticias estas de ébola, de cambio climático y todos los desastres naturales. Another thing we saw last week is that Jesus says, don't be afraid. When we see the news and we find Ebola and ISIS and natural disasters. Uno se empieza a pensar, pero el Señor dice, no se asusten. But the Lord says, don't be afraid. Otra cosa que cuando uno se asusta también uno se preocupa. The other thing is that when you become frightened, you start to worry. Y uno empieza a hacerse preguntas y usted lo ve en todos los medios, ¿cuándo va a llegar el ébola a Costa Rica? And you start asking questions, you see it in the newspapers saying when will Ebola come to Costa Rica? O sea que más de una preparación se convierte en una, en un susto, en una preocupación. And it becomes more than just preparedness, and instead becomes fear and worry. Otra recomendación que nos da el Señor en Lucas 21 es cobremos ánimo y levantemos la cabeza. Another
recommendation we have in Luke 21 is when Jesus says, be encouraged and stand up, lift up your heads. Ahí levantar la cabeza y cobrar ánimo es ser valiente. What that means is take courage. O sea, en estos tiempos tenemos que ser valientes. We need to be courageous in these days. Tengamos cuidado. We need to be careful. Y por último, estemos siempre vigilantes y oremos. And the last one is to be always on the alert and to be praying. Yo creo que cuando uno ve este panorama, y hermanos y hermanas, y yo mismo soy, mea culpa, algunas veces caigo en esta, en un estado de preocupación y me asusto. When you look at this whole picture, it's scary and you start to worry, and I have to confess, I fall into that temptation myself. Y yo creo que nosotros tenemos que ser vigilantes de lo que está pasando a nuestro alrededor y orar. We do need to be on the alert about the things that are happening around us, and we need to pray. No nos queda más que hacer, hermanos. There's nothing else we can do. Si alguno de nosotros tiene el llamado de irse a atender heridos o pacientes de ébola en África. If one of us should have a call to go treat the injured or to go work with the patients who have Ebola in Africa. Eso ya es otro, es otro capítulo, y es, o sea, es algo que es un llamado a la persona. That's a calling. That's what the person needs to do. Entonces, todo esto es una introducción para lo que yo les voy a hablar el día de hoy. So all of that set the stage with what I'm going to talk about today. Y yo les voy a hablar, hermanos y hermanas, sobre el llamado de Dios para cada uno de nosotros. I'm going to talk about God's call for every one of us. Vamos a oremos para que el Señor nos hable en este mensaje. Pray with me so that God will speak to us in this message. Señor Padre Celestial, Heavenly Father, te damos gracias por tu palabra, Señor. We thank you for your word. Te damos gracias por tu palabra que nos motiva. We thank you for your word, which is such an encouragement to us. Y nos ayuda, Señor, a sobrevivir en estos tiempos. And it helps us to survive in these times. Señor, te pedimos que esta mañana nosotros podamos salir de aquí, Señor. We pray, Lord, that this morning we might go out from this place. Con una diferente actitud sobre nuestro caminar en Cristo, Señor. With a new attitude about our walk with Christ. En Jesucristo te lo pedimos. And we ask this in Jesus' name. Amén. Más adelante vamos a hablar sobre la tecnología y cómo Dios no viene por medio de un celular o de Facebook, pero viene de otro modo hacia nuestras vidas. In a little while I'm going to talk more about technology and explain that God doesn't come to us through a cell phone or Facebook, but rather straight he enters right into our lives. Vamos a empezar con un poco a analizar lo que ha pasado. But first of all, I want to talk a little bit about what has happened. A principios de este milenio, como en los años 2002. In the early part of this millennium, around 2002. Salió un libro que fue escrito por el pastor Rick Warren. A book came out, a book written by a pastor named Rick Warren. Rick Warren es un pastor de California. He's a pastor in California. Y algunos de ustedes conocen este libro. Some of you are familiar with the book. Se llama Una Vida con Propósito. It's called The Purpose-Driven Life. ¿Cuántos de ustedes leyeron ese libro? How many of you have read the book? Este libro fue se convirtió en un bestseller de New York Times. This book ended up on the New York Times bestseller list. Fue traducido en muchos idiomas. It's been translated into a number of languages. Y se vendieron millones y millones de copias. Millions of copies were sold. ¿Y por qué pasó esto? Why such a sensation? Why did this happen? Bueno, en el tiempo que el pastor Warren escribió este libro. About the time Pastor Warren wrote the book. ¿Recuerdan ustedes? Era el pasar de un milenio a otro. As you remember, it was at the time when we moved from one millennium to the next. La gente estaba muy preocupada que qué iba a pasar con el famoso año 2000.
Everyone was very concerned about what would happen with the year 2000. Y que todos los sistemas informáticos iban a colapsar. There was fear that all of the IT systems would go into collapse. Y que iba a haber un desastre a nivel mundial. And there would be a disaster all over the world. Pero el pastor Warren, lo que él, la pregunta que se hizo en su libro. So Rick Warren wrote this book and he asked a question. Es muy básica. And it's a very basic question. ¿Qué estamos haciendo en este mundo? What are we doing in this world? Y eso, esa pregunta fue como un, como una inición en la vida de muchas personas. And this question went straight into the heart of many people's lives. Porque muchas personas, creyentes y no creyentes, many people, believers and unbelievers alike, se empezaron a preguntar qué estamos haciendo nosotros en este mundo. Started asking the same question, what are we doing here? Y el pastor Rick lo que hace en este libro es que nos confronta con la interrogante de por qué es importante el llamado de Dios. And what Rick Warren does in this book is he holds up a question to us that we need to ask, which is, why is God's call important to us? Y él inicia su libro con este versículo en Efesios. And he starts the book with a passage from the book of Ephesians. Capítulo 1, versículo 11. Ephesians 1, verse 11. Y dice así: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. It says, in Christ we were also chosen, having been predestined according to the plan of him who works out everything in conformity with the purpose of his will. Ahí yo subrayé varias palabras importantes. And there are a number of words there that I emphasized for you. Primero, la palabra herederos. First of all, the word heirs. En el contexto bíblico que se escribió esto, la herencia era algo muy importante. In the biblical context in which this was written, inheritance was very important. Tenía dos dimensiones. It had two dimensions. No solo la herencia, porque esta sociedad era una sociedad muy agrícola y se dedicaban a comercio y al ganado, etcétera, etcétera. Inheritance was important. It was an agricultural society. There was the matter of land and livestock and everything else. Entonces era importante cuando los padres fallecían y le heredaban a su familia todas las cosas que ellos poseían. So it was important when parents passed away, they left all of their goods to their families. Pero también había una dimensión más importante, que era la parte material. But there was something else important, even more important than the material considerations. Que es la herencia espiritual. Which was spiritual inheritance. En ese contexto, la herencia espiritual era sumamente importante. And in their context, spiritual inheritance was extremely important. Entonces aquí el texto se refiere mucho a esa herencia espiritual que tenemos. So the text is talking a lot about the spiritual inheritance that we receive. Y que viene de nuestro Padre Celestial. From our Heavenly Father. Ahora, hay dos palabras ahí interesantes que yo subrayé: predestinados. There are some other words I emphasized here: predestined. Y que está amarrado con la palabra el plan, which is connected to the word plan. Eso quiere decir que nosotros no lo planeamos. El Padre Celestial lo planeó. What that means is that we didn't make the plan. Our Heavenly Father made the plan. Él fue el que pensó en nosotros. He was the one who thought about us. Y también que ese plan que él tenía está dentro de su voluntad. And also that this plan he has developed is within his, it's in his will. Ahora, ¿cómo vamos así, parafraseando esa
lo que él está diciendo. Primero, I want to paraphrase what he's saying here. Que en Cristo encontramos quiénes somos y para qué vivimos. In Christ we find who we are and what we're living for. Y con nadie más. And we can't find that with anyone else. Muchas veces a mí me ha tocado entrevistar a personas para diferentes trabajos. I've often had to interview people for different jobs. Y entonces uno empieza la entrevista y uno le dice, fulanito tal, ¿quién es usted? And you start off the interview saying, sir, ma'am, tell me who you are. Y la gente le empieza, mire, es que yo soy ingeniero industrial y yo he trabajado aquí, he trabajado allá y un momentito, pero dígame, ¿quién es usted? So they start off saying, well, I'm an industrial engineer and I've worked here and I've worked there and I've done this and that. So then you interrupt them and you say, no. O sea, la pregunta viene orientada hacia la identidad de la persona. The question is about who the person is, the identity. Entonces, en Cristo nosotros encontramos nuestra identidad. In Christ we find our identity. No importa la profesión que nosotros tengamos. Doesn't matter what our job is, what our profession is. Aquí en la Iglesia Unión hay diferentes profesiones representadas. Here in Union Church we have a lot of different vocations, different professions represented. Pero no se trata de eso, se trata de quiénes somos nosotros en Cristo. But that's not what I'm talking about. I'm talking about who we are in Christ. Y otro principio interesante que sacamos de este libro. There's another interesting principle that you find in this book. Es que nosotros antes de conocer a Cristo, which was that before we even knew Christ, él nos tenía en la lista ya. We were already on the list. Y eso a mí me impactó mucho. O sea, ya, ¿verdad? Cuando ustedes lo tienen en la lista, lo tienen en el plan, ya se va la ansiedad y ya uno sabe que Cristo lo tenía listo para servir a Dios. And for me that hits me very hard, because when you know that your name is there, that you're on the list, then you can set aside your anxiety, you can forget the anxiety and know that Jesus has a plan for your life. Y eso es lo que pasó con el libro. Muchas personas en ese tiempo o hoy mismo. That's what happened with the book. A lot of people then and also now. Se estresan con el hecho de que, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué cuál va a ser el futuro? ¿Qué no tengo trabajo, qué voy a hacer? No tengo dinero, tengo un problema, ¿qué voy a hacer? People are very filled with stress. They're saying, I don't know what to do, don't have a job, I don't have money, I don't know what direction to go, I don't know what to do. Y yo creo que tenemos que volver al principio de Lucas 21, ¿verdad? Tenemos que orar. And I think we need to go back to the principles we saw in Luke 21. We need to pray. Orar y pensar que nosotros somos hijos de Dios. We need to pray and we need to remember that we are children of God. Ahora, vamos a analizar un poquito por qué es importante el llamado de Dios. Y a mí me gustaría preguntarles a ustedes para que ustedes nos ayuden a darle respuesta a esta pregunta que parece muy profunda, pero es muy simple. I want to focus on this matter of God's call. And I'm going to ask you, it sounds like a very simple call, simple question. What's God's call? But it's not so simple. ¿Por qué es importante el llamado de Dios? And it's important. Why is God's call important? ¿Algún voluntario? Someone tell me, why is it important? Sí, Magali. Okay. Sí, es verdad. En el caso mío, por ejemplo, a mí me gusta mucho cocinar, pero al principio, cuando empecé a cocinar, yo revolvía cosas y me salía cualquier cosa. Let me give my own case as an example. I like to cook. I like to cook, but when I first started, I would mix everything together and produce something, and anything would come out. Y después me llevé muchas sorpresas. I did. There were some surprises. Pero cuando yo empecé a tomar clases de cocina, so then I started taking cooking classes. Me di cuenta que cocinar no es al azar. And I found out that cooking isn't just a random activity.
Hay todo un plan que uno tiene que tener. You have to have a plan. Dios tiene un plan para nosotros. And God has a plan too. No fue así por suerte, ¿verdad? It wasn't just random. He wasn't just by chance that he chose us. ¿Qué otra, porque, ¿qué otra cosa es importante en el llamado de Dios? ¿Por qué es importante? What else is important in God's call and why is it important? Muchas gracias, Evania. Eso nos pone, nos alivia la carga, porque nosotros somos humanos y andamos buscando, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para satisfacer a Dios? ¿Verdad? Es una carga que se viene como esas, como la imagen del Atlas ese que está sosteniendo al mundo, ¿verdad? Sometimes, o sea, it seems like a burden. It's like Atlas who was carrying the weight of the world on his shoulders, and it can feel that way. What do I have to do for God? I need to do something. Sí, eso sí. Susie, usted leyó el sermón mío antes de que yo lo diera. Susie, you read my sermon before I could preach it. Porque el primer punto se habla de la dirección. Because my first point is we're talking about direction. Una vez que nosotros sabemos que tenemos un llamado. Once we know that we have a call. Como dice Susie. Just as Susie was saying. Uno tiene una dirección. Then you know which direction you uno have. Uno sabe que uno va hacia esa dirección y no hay nadie ni nada que lo detenga. You know that you are moving in that direction and nothing and no one can stop you. A propósito, Susie y Ray fueron misioneros en Talamanca. And in case you didn't know, Susie and Ray were long-time missionaries in Talamanca. Hicieron un ministerio para Dios tremendo. They did a great work for God. Traduciendo la Biblia a ¿cuántos idiomas? How many languages were you translating the Bible into? Sí, el bibri y el un idioma de que se habla en Pensilvania, que es Pensilvania Dutch, que es un alemán viejo. They were translating the Bible into Bribri and also into Pennsylvania German, which is a language that they spoke in their group in the United States. ¿Ustedes saben cuánto se toma hacer todo eso? You know how long it takes to do that? ¿Y cuánta gente les pudo haber dicho a ellos, ah, Susi, no, eso no me va a ocurrir, los indios de Costa Rica no son, no, nunca van a cooperar, no les van a ayudar, etcétera, etcétera. And think about how many people told them, oh, Susie, Ray, it's not worth it, don't waste your time, the Indians, there are hardly any Indians in Costa Rica anyway, they're not going to help you, don't waste your time. Sí, alcanzar a los indios vivir en español es toda una conquista. People said to them, just reach the Bribri in Spanish. Entonces la dirección, hermanos y hermanas, es importantísima. So God's direction is important. No sé si ustedes se han perdido en alguna ciudad, yo me he perdido muchas veces. Lost in a city. I don't know how many of you ever got lost in a city. I get lost a lot. Ahora existe el GPS y el Waze y toda la cuestión. Now we have Waze and GPS and all that. Pero una vez que uno sabe dónde va. But once you know where you're going. Qué tranquilidad. You have peace of mind. Y así es en nuestra vida espiritual. Una vez que nosotros sabemos a dónde vamos, por lo menos tenemos la motivación de seguir adelante. And that's how our spiritual lives are as well. Once we know where we're going, then we have the motivation to keep going. También el llamado nos ayuda a encontrar nuestro lugar. This call also helps us to find our place. Y esto tiene que ver mucho con nuestro lugar en el reino, en la iglesia. And a lot of this has to do with our place in the kingdom, in the church. Porque nosotros, hermanos y hermanas, somos seres humanos. You know, we are human beings. Cuando nosotros conocemos a Cristo,
And when we first encounter Christ, hay una tendencia there's a tendency de hacer lo que nosotros to do what we nos da la gana, whatever we want to do. Y yo creo que nosotros somos parte de un cuerpo. And I think we're part of a body. Y yo he pasado por eso también. I've been through that, I know. Cuando yo acepté a Cristo, yo creía que el pastor debería hablar así, que debería vestir así, y que el sermón debería tener X número de minutos. When I first received Christ, I knew how the pastor should dress, and I knew how the pastor should speak. And I knew how long his sermons should last and how many points they should contain. Yo creo que Jim recibió cuando usábamos corbata, ¿verdad, Jim? ¿Cuántos comentarios sobre la corbata que usted usaba? I know Jim can confirm this. Back when we had to wear a tie, I don't know how many comments he received about his ties. Y ahora yo me encontré un comentario interesante. I found a very interesting comment. Y se lo voy a leer, dice. I'm going to read it. Nadie puede servir. Nadie puede servir a Dios en aislamiento. It says no one can serve God in isolation. Haciendo lo suyo. Doing whatever they want. Somos parte de un cuerpo del cual Jesús es la cabeza. We are part of a body and Jesus is the head. Hay mucha gente que quiere ser boca. Many people would like to be the mouth. Pero imagínate una boca enorme en la iglesia que solo cuenta con piernas y brazos pequeños. Imagine a great big giant mouth in the church that only has little teeny arms and legs. Vaya monstruo. It would be a monster. Deja a Dios que te encaje en el cuerpo exactamente donde deberías estar. Let God fit you into the body exactly where you should be. Y ahí está la base bíblica, ahí pueden ustedes chequear. Donde sea en Romanos, donde se habla sobre el cuerpo, que el cuerpo de Cristo, que tiene diferentes miembros, que no podemos ser unos oreja, otros piernas y actuar en forma descoordinada. And there are some scriptures there you can check out if you want to and see that it's true. It says that we are one body, we all work together, we can't have the body can't have just one arm or one leg. We all need to fit together. Y en Primera Corintios también se habla sobre los dones que cada uno de nosotros tenemos. First Corinthians also talks about the gifts that we all have. Todos nosotros tenemos un don. We all have a gift. Si alguna persona no conoce sus dones, es algo importante de crecimiento espiritual. And if you don't know what your gifts are, it's important for your spiritual growth to find out. Ahora, en síntesis, lo que queremos es no hacer un monstruo. In synthesis, we don't want to make a monster. Y por favor, los apricistas que no se vean aludidos por el comentario. And if you're a fan of the Saprissa soccer team, I'm not talking about you. O sea, este es un monstruo de dos cabezas. This is a different kind of monster. We're talking about a two-headed monster. No es un monstruo de una cabeza. Not a one-headed monster. Adelante, ¿por qué es importante el llamado de Dios? And the next question is, why is God's call important? Entonces, ya vemos sobre la dirección, nos da un propósito también en la vida. I talked about direction already, that it gives us a purpose in life. Para servir a los demás. A purpose for serving others. Y recordamos que es mejor dar que recibir, o sea, estamos aquí para servir, para dar. Remember that it's more blessed to give than to receive. We're here to give, to serve. Y nos ayuda a crecer espiritualmente. And it helps us to grow spiritually. Nos da madurez. It gives us maturity. También algo importante, perdón, algo muy importante es que también espiritualmente nosotros tenemos que saber escuchar a Dios y entender el entorno espiritual donde estamos. And there's something else important spiritually, which is that we need to learn to hear from God and to understand the spiritual environment. Y la Biblia habla sobre saber leer los signos de los tiempos. The Bible tells us that we need to know how to read the signs of the times. Nosotros tenemos como
nos habló Pastor Jim. And Pastor Jim talked about this last week. Que es todo eso que está pasando. He said a lot of things are happening. Ya el Señor lo había dicho. That God had already said that they would. Y antes que viniera Cristo. And that before Christ comes back. Ya en el capítulo 40 de Isaías. In Isaiah chapter 40. Isaías nos dice que el zacate se va a secar. We read that the grass will dry up. La flor se va a marchitar. Flowers will wilt and wither. Pero lo único que va a quedar es la palabra de Dios. And the only thing that will stand is the word of God. Así que nos ayuda a entender qué está pasando en estos momentos. So this helps us to understand the things that are happening now. Ahora, nosotros hablamos, nos vamos a preguntar, bueno, ¿qué? ¿Cuál es el llamado nuestro? So you wonder, you ask, what is my call? Pues hay un llamado que es un llamado general o universal. There is a general, a universal calling. Y en este caso, Mateo, Jesús dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. In the book of Matthew, Jesus says, come with me and I will make you fishers of men. Yo estaba comentando esto con mi esposa Wendy. I was discussing this with Wendy, my wife. Y me dice Wendy, Bernal, yo estoy de acuerdo con el versículo. And she said, you know, Bernal, I agree with that verse. Pero en vez de empezar a echar una red muy grande. But instead of trying to cast a very wide net. A mí me gustaría pescar pescadito a pescadito. I prefer to fish with a fishing line, one fish at a time. Y yo creo que eso es muy realista. Nosotros muchas veces queremos, cuando aceptamos a Cristo, queremos ser evangelistas. That's very realistic. I think when we first receive Christ, many of us feel like we want to be evangelists. Queremos que se conviertan 4,000 de una sola vez. We want to see 4,000 converted at one blow. Pero realmente el trabajo, hormiga, ese trabajo de uno a uno. But it's the daily work, the one at a time. Eso es muy importante. That is so important. Y es tan importante que ese trabajo de uno a uno lo podemos hacer donde nosotros estemos. So important that this one at a time job is something that we can do wherever we are. Si usted trabaja en una compañía en la parte corporativa. If you work in a company in corporate offices. Hay oportunidades de dar su testimonio. You have opportunities to give your testimony. Hay oportunidades de compartir la palabra. You have opportunities to share the word. Y si no existe la posibilidad, ore. And if you don't find those opportunities, then pray about it. Que la gerencia y tus colegas acepten un día que un día de oración o un momento de oración. You can pray that God will open up the mind of your manager or your colleagues to set a day for prayer at the office. Entonces tenemos el llamado universal de que Cristo nos dio. ¿Cuál es la misión de la Iglesia Unión? So we have this universal calling that Jesus has given us. What is the mission of Union Church? Ir y hacer discípulos. Go and make disciples. Entonces, en asuntos del llamado de Dios existen varios llamados. Tenemos el llamado universal. So when we talk about God's callings, there are several of them. I already talked about the universal calling. Y tenemos el llamado muy específico, que es cada uno de nosotros tenemos un llamado. We also have a very specific calling. Each one of us has been called. El llamado es algo muy interesante porque el llamado viene en diferentes formas. This calling is interesting because it can come in a number of different ways. A mí me gustaría usar aquí una, vamos a hacer una dramatización. And we're going to do some play acting here. Yo no sé si alguien quiere, Magali, ¿te me ayuda con la dramatización? Magali, you help me. Bueno, yo soy Bernal. Let's say I'm Bernal. Y Magali es Dios. And let's say Magali is God. Nada más para este ejercicio. Just for the exercise. Porque mucha gente se pregunta, pero ¿cuál es mi llamado? Because people say, what am I called to do? ¿Qué es el llamado? And what is a call? Entonces el llamado
es algo que yo persigo, pero es el lugar. Ahora Magali empieza a caminar así. So it's something I perceive, and it's a place. Donde Dios me encuentra. Y hay que reírse. It's a place where God finds me. Y hay que estar gozoso de que este es el lugar donde yo debo estar. And it's a place to smile and to be joyful. Este es el lugar que Dios tiene para mí. This is the place I should be that God has for me. Este es el lugar donde Dios me encontró. This is the place where God found me. Gracias, Magali. Thank you, Magali. Porque muchas personas andan buscando y no lo encuentran. People are roaming around porque trying to find it. Por su propia cuenta. Because they're trying to do it on their own, to strive to find it. Están buscando algo muy egoísta. And it's a very selfish attitude. O están buscando algo que alguien les dijo, mira, es que el llamado tuyo es tal. Or they're looking for somebody who will say, look, your calling is this or that. Ahora yo les voy a dar una palabra fuerte. Nunca acepten que una persona les diga cuál es su llamado. And let me tell you this, never let anyone tell you what your call is. Porque el llamado es de Dios. Because that calling comes from God. Es el momento, no hicimos un círculo ahí, pero es el momento en que ustedes se encuentran con Dios. That's the time, the moment when you encounter God. Y mucha gente dice, no, es que yo quiero trabajar en misiones o en evangelismo. And people say, no, the thing is, I want to work in missions or in evangelism. Pero mi iglesia no tenemos eso. But we don't have that in the church. Bueno, es que el llamado no está en las cuatro paredes. Your calling is not within these four walls. El llamado trasciende las cuatro paredes de la iglesia. It goes way beyond the four walls of the church. No podemos pensar que al venir aquí los domingos. We can't be thinking that coming here on Sunday. Que podamos nosotros satisfacer nuestra el llamado nuestro. We'll make it possible for us to fulfill our calling. Porque el llamado nuestro está allá afuera, está el fin de semana estamos aquí alabando a Dios y aleluya y buena palabra, buena alabanza. Callings are out there. On the weekend we come here and we praise God and we pray and we learn. Pero hermanos, les tengo una noticia, la vida empieza el lunes en la mañana. But I've got news for you, life begins on Monday morning. El lunes en la mañana es cuando recibimos la llamada de, bueno, en el caso nuestro, de los nietos, de las nietas, de los asuntos, de la vida, de los trabajos, de que quiera dejar a fulano tal a la escuela. Monday morning is when it all starts. The grandchildren come, you go to work, you've got the office, you've got to take your children to school. Los que trabajamos tenemos que la vida empieza el lunes. Life starts on Monday. Entonces el llamado nuestro trasciende las cuatro paredes de la iglesia. So our calling goes way beyond these four walls. Ahora, el llamado, como hemos hablado, tiene que tener varias características. Tiene que ser algo verdadero. And the calling has a number of characteristics. First of all, it needs to be true. Usted no puede vivir un llamado que alguien le dijo, mira, es que vos sos una buena evangelista. You can't live out a call because someone said to you, hey, you'd make a great evangelist. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien nos dice eso? So what happens when somebody tells you that? La persona anda todo estresada espiritualmente. The person gets all riled up spiritually. Ella está confundida de que no siente ese llamado. You're confused and you're worried because you don't feel that call. Entonces el llamado tiene que ser algo verdadero, no puede ser impuesto. It needs to be true, it can't be imposed. Otra cosa es que el llamado es único y existe para llenar una necesidad espiritual en la iglesia. Another thing, that call is unique and it exists to fill a need in God's church. Y no estoy hablando de esta iglesia, sino en el cuerpo de Cristo. And I don't mean Union Church, I mean the Church of Christ. El llamado es para el humilde. The call is for people who are humble. Tenemos que ser humildes. We need to be humble. Y el llamado es constante. No es que, verdad, esta semana yo estoy llamado para hacer tal cosa y la otra no estoy llamado. O sea, es algo que no va y viene. Es algo constante en nuestra vida.
The call is constant. It's not that this week I'm called to do this and then next week I'm called to do something else. It's a constant thread that runs through our Christian lives. Que nosotros tenemos nuestra dirección espiritual. One is that we have a spiritual direction. Tenemos que seguir and we need esa to follow dirección. It. We need to follow it. Ahora, una pregunta, ¿por qué hay personas que tienen un llamado pero no logran el llamado? ¿Qué? ¿Cuáles son las excusas que podemos tener nosotros para no seguir ese llamado? So I have a question. What happens in the cases where someone has a call and doesn't ever really succeed in fulfilling it? What are the things that keep us from fulfilling our call? Comentarios. Sí, señor. Y a eso le pasó a Pablo muchas veces. Pablo tenía trabajó con algunos líderes y esos líderes entraron en el pecado. This happened with Paul. He worked hard with a group of leaders and then later on these leaders fell into sin. Se dedicaron al pecado. They went into a life of sin. ¿Y qué hizo Pablo? So what did Paul do? Se los entregó a Satanás. He turned them over to Satan. Tenemos el caso de Judas Iscariote. We have the case also of Judas Iscariot. Discípulo de Jesús. A disciple of Jesus Christ. ¿Qué hizo Judas? What did Judas do? Traición. He was a traitor. O sea, él tenía un llamado de discípulo. He had a calling as a disciple. Y lo echó por la basura. And he threw it aside. He threw it into the garbage. ¿Qué otras cosas no nos permiten a nosotros seguir el llamado? What other things prevent us from following this call? Temor. Fear. Sí. Eso es algo muy importante. It's very important. Nos vemos incapaz, sentimos que somos incapaz de hacer algo. We feel that we're not good enough, that we're not able to do it. Sentimos que no lo podemos hacer porque no tenemos los dones. That we don't have the gifts, that we can't do it. Y eso es una mentira. And that's a lie. Porque eso es lo que el enemigo quiere que nosotros pensemos. That's what the enemy wants us to think. Distracción. Distraction. O sea, vamos en una dirección y entonces nos ocurre que no, mejor vamos para acá y empezamos a hacer esto porque eso me gustó hoy, ¿verdad? We're moving in a certain direction and then suddenly we find ourselves turning onto a by road because there's something else to do and I like it, so we do it. Correcto, papá. Muchas veces la persona que tiene un llamado necesita capacitación, guianza, motivación, oración. Very often a person who receives this call needs help, needs guidance, instruction. O sea, recuerden, Romanos 12, somos un cuerpo, entonces tenemos que apoyarnos en eso. Remember what we just saw in Romans 12, we're a body, we need to help each other out. Ahora, existen varios requisitos también que tenemos que tener. There are also some requirements that we should remember. Tenemos que, obviamente, ser cristianos y comprometidos con Dios. To be called by God, obviously we need to be Christians and committed to God. Ahora, yo les voy a presentar una pregunta de examen. I have a test question for you. ¿Puede una persona no cristiana ser llamada por Dios? Can a non-Christian person be called by God? Definitivamente, que sí. Definitely, yes. Y un ejemplo así en la Biblia, un ejemplo de alguien que... Give me a biblical Pablo, example. Exactamente. Pablo le costó un muy caro, pero entendió. Y Pablo perseguía a los cristianos. Paul learned the hard way, but he learned. Paul used to persecute the Christians. Y Dios lo llamó. God called him. Y él obedeció. And he obeyed. Tenemos que tener intimidad
algo que Ivania decía, tenemos que tener una intimidad con Dios, tenemos que acercarnos a Él. Nosotros no podemos conocer a Dios si no tenemos intimidad con Él. We need to have intimacy with God. Ivania said that we can't learn about our calling if we don't hear from God, if we're not listening to Him. Y algo que hemos hecho en esta iglesia este año es el curso de cómo escuchar la voz de Dios. Earlier this year here in the church we did a whole course on how to hear God's voice. Porque eso nos da intimidad, nos da madurez. Because this gives us intimacy, it gives us spiritual maturity. Escuchar la voz de Dios no es para, ¿verdad?, para decir que yo puedo escuchar a Dios en estéreo. If you learn to hear God's voice, it's not just so that you can say, hey, everybody, I can hear God in stereo. Sino que Dios le confirma a uno la dirección que uno tiene que tomar en su vida. Instead, it's because that's what God confirms to you, the direction you should be taking in your Ahora, life. Rápidamente vamos a analizar el caso de Samuel. I'm going to talk quickly about the case of Samuel. Y no voy a hacer como Paul, que los pongo a memorizar la historia. I'm not Paul, I'm not going to make you memorize the sino story. Sino que se lo voy a contar así rápidamente. I'll just tell it myself. Bueno. La madre de Samuel fue Hannah o Ana. Samuel's mother was Hannah or Anna. Ana era estéril. And she was infertile. Y Ana oró al Señor y con la ayuda del sacerdote Eli. She prayed to God and she received help from the priest Eli. Quedó embarazada y nació Samuel. And so she conceived and Samuel was born. O sea, le pusieron Samuel porque Samuel viene de la raíz Sheme, que es un verbo que en hebreo que significa escuchar. And they named him Samuel because it comes from the Hebrew verb Sheme, which means to hear. Y él significa Dios. El here is Samuel means Entonces, God. Samuel es el que escuchó a Dios. So it has to do with hearing God. Samuel is the one who hears God. La mamá escuchó a Dios, por eso le puso Samuel. The mother heard from God, and this is why she named him Entonces, Samuel. Samuel creció y mamá lo dedicó al servicio del When Samuel was a little older, his mother dedicated him to service in the temple. Él servía ahí en su edad joven, ¿verdad? Servía en el templo. He was a child when he went to work in the temple. Y un día Eli se recostó y se durmió el sacerdote. And one evening the priest Eli went to sleep. Y Samuel también. And so did Samuel. Entonces al rato llega y Samuel. Samuel, y se levanta Samuel, y se va a la cama del sacerdote y le dice, Eli. So Samuel was sleeping and he heard this knocking and a voice saying, Samuel, Samuel. So he got up and he went to his master and he said, yes, Eli. Y le dice, sí, señor, ¿qué quieres? What do you need? No, pero yo no te llamé. And Eli said, I haven't called you. Regresa a la cama. He went back to bed. Tranquilo. Chunk, take it easy. Chunks. Segunda vez. And then it happened again, knocking. Samuel. Samuel. Se levanta Samuel. So Samuel. Sí, Eli. Eli aquí. Samuel got up and he said, Eli, here I am. What do you need? Pero yo no te llamé. I didn't call you. Y ya Eli estaba como sospechando que algo estaba pasando. So Eli began to suspect that something was going on. Cuando Eli se dio cuenta when Eli realized que él no lo estaba llamando, that he himself wasn't calling Samuel, que el que lo estaba llamando era Dios, he knew that God was calling him. Entonces le dice a Samuel. So he said to Samuel, Samuel, la próxima vez que alguien te someone calls you again, ese es Dios. Then it's God. Y lo que tenés que decir es, heme aquí, Jehová. And what you have to say is, here I am, Lord. Soy tu siervo. I am your servant. Y eso fue lo que él hizo. So that's what he did. Entonces, el caso es muy importante porque Samuel obedeció.
It's an interesting case because Samuel here was obedient. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Algunas veces nosotros como que oímos no en estéreo sino en mono, ¿verdad? Oímos que Dios nos está llamando a hacer algo. So that, and that's the thing about us. Maybe we don't hear it in stereo, but we hear it in mono, and we hear that God is calling us to do something. Bueno, en el caso mío, yo puedo ir donde Wendy. Wendy, ¿qué fue lo que dijiste? In my case, I go to Wendy and I say, Wendy, you called? No, muchas veces hay que escuchar bien y poner y orar de que escuchar la voz de Dios. But we need to listen closely. We need to pray, and we need to hear God's voice. Muy rápidamente. ¿Cómo viene el llamado de Dios? Very quickly, how does God's call come to us? ¿Cómo viene ese llamado? Yo quisiera, bueno, ahora voy a molestar a Paul. I'm going to bother Paul here. Porque Paul fue el que me embarcó a hablar hoy. Because it was Paul that got me up here. Quisiera preguntarle a Paul, ¿cómo fue que vino tu llamado de pastor? Paul, how did your call to be a pastor come? ¿Qué fue lo que pasó? What happened? ¿Cómo? ¿Qué pasó? What happened? Porque vos tu profesión es otra, no es pastor, es you profesión studied for something humana. Else. You studied for something else altogether. ¿Qué otras personas te ayudaron a confirmar? It was a series of small steps that took place over the years, and other people helped as well. What people spoke to you? Marta, tú eres nuestra misionera en Panamá. ¿Cómo? ¿Qué hizo usted? O sea, ¿cómo empezó este asunto de ir a evangelizar a Panamá? ¿Cómo fue lo que pasó? What happened with you, Marta, to be a missionary in Panama? Martha says she saw dreams and visions, and then she felt a strong calling in her spirit. Entonces, hermanos y hermanas, todos desearíamos que el llamado. Wouldn't we all love our calls to come in over Facebook and pop right up? Pero el llamado no viene así. But that's not the way it comes. Ambos que no se hablaron antes del culto. You two didn't work this out ahead of time. Hablaron de una palabra muy importante que es el proceso. But you both made reference to something very important, that it's a process. O sea, no es algo automático. It's not automatic. El llamado no es algo que me llegó en un mensaje de texto. It doesn't pop up on my phone in a text message. Desafortunadamente así no es. I wish it did, but it doesn't. Podría ser, pero hasta hoy no lo hizo, pero podría ser ahora. Dios usa todas las herramientas que nosotros tenemos, ¿verdad? I guess it could happen. I haven't seen it, but God can use all of the tools we have available. Y en ese proceso es un proceso algunas veces largo donde necesitamos mucha oración, confirmación. So it's a process and sometimes a long one that requires prayer and confirmation. Y como decía Miss Pat, mucha capacitación. And as Pat said, a great deal of training. Mucha oración. And prayer. Otra vez debemos oír la voz de Dios. Again, we need to hear God's voice. No podemos ser como Samuel. We can't be like Samuel. Y oír otras cosas. And hearing other things. Tenemos que usar nuestros dones. Dios nos ha dado nosotros dones. We also have gifts we can use that God has given us. Mi recomendación es, si usted no sabe cuál es su don, busque los dones. And if you don't know what you're gifted in, look for it. Todos nosotros tenemos algún don. We all have gifts. ¿Qué pasa cuando nosotros, qué pasó cuando ya usted dijo, ahora sí, pastor? What happened with you, Paul? How did you feel when you said, this is entonces, it? Le llega a uno un sentimiento de gozo y plenitud, una paz, ¿verdad? So you have a sense of peace and fulfillment. Que yo sé que en el caso de Paul y
y Marta, ¿verdad? En momentos difíciles, eso es lo que es como el motor para seguir adelante. And I know that when Paul and Martha have had difficult times, this is what has kept them going. Y uno pasa, cuando uno camina en el llamado, como decía Susie, uno pasa por momentos difíciles. And as Susie said, when you're walking in your calling, there are some difficulties. It happens. Hard times come. Entonces, para resumir, ya para todos tenemos hambre, pero para resumir. I know we're all getting hungry for lunch, so I want to summarize. El propósito en la vida de cada cristiano está en la mano de Dios. The purpose for every Christian's life is in God's hand. No está en manos del pastor, no está en manos de mi amigo, de mi amiga. It's not in the hands of my pastor or my friends. It's in God's hands. Y Dios es el que confirma mi llamado. And God confirms. It's God who confirms that call. No es, ¿verdad? No es llamando a la radio cristiana. Mire, es que yo tengo un llamado. Ese es mi llamado. No, no funciona así. It's not talking to all of our Christian friends and saying, "Listen, I have this call. You think that's true?" That's not the way it works. Yo quiero avanzar y hacerles a ustedes una pregunta. I'm going to move up to a question that I want to ask you. Quiero darles con una pregunta. I'm going to leave you with a question. Cada uno de nosotros escogemos vivir el llamado de Dios. Do are all of us choosing to live out God's call in our lives? Y una pregunta que es muy importante que va con esta interrogación es, ¿qué cosas estamos dispuestos nosotros a sacrificar para seguir el llamado? And there's another important question that goes along with this. What things are you willing to sacrifice in order to live out that calling? Si usted en estos momentos no sabe cuál es su llamado, if you don't know what your call is at this point, bueno, aquí vamos a estar los ancianos y pastores. We'll be here, the elders and vamos the pastors, a orar por ustedes. Praying with you. Si usted tiene un llamado y está teniendo problemas en cumplir su llamado, if you have a calling that you know it about and you're having trouble living it out, si usted está haciendo su llamado y tiene obstáculos, or if you're living out your financieros, espirituales, if you're living out your calling but you're having all kinds of barriers, financial and other things, we're here to help. Y vamos a orar ahora. We're going to pray now. Pongámonos de pie para orar. Why don't you stand with me? Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Lord, we thank you for your word. Y creemos en lo que tú nos dices en Deuteronomio 28:2. We believe what you say to us in Deuteronomy 22. Que todas las bendiciones de la vida nos alcanzarán. That all God, that all the blessings in life will come to us. Oímos la voz de Dios. If we hear God's voice. Te damos gracias, Señor, porque tú hablas a cada uno de nosotros. We thank you because you speak to each one of us. Señor, danos entendimiento y sabiduría a cada uno de nosotros. Lord, give us understanding and wisdom. Como dice en Efesios capítulo 1, para encontrar la esperanza de ese llamado. As it says in Ephesians 1, to find the hope of that call. Danos sabiduría y entendimiento. Give us wisdom and understanding. Que esa sabiduría y entendimiento no sea sabiduría humana. And that this wisdom and understanding would not be human wisdom. Sino que sea el Padre Celestial. But instead that it would come from the Heavenly Father. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has llamado a servir. We thank you, Lord, because you have called us to serve. Señor, y obra en nosotros. Work in us, Lord. Para que nosotros podamos tener intimidad. So that we would have intimacy. Para que podamos acercarnos a ti, Señor. So that we can draw near to you. Para que nosotros no pongamos excusas, Señor. So that we don't put up excuses. Para que nosotros seamos limpios de pecado, Señor. So that we would be free of sin. Para servirte, Padre. To serve you, Father. Te damos gracias, Señor, porque todo lo que hemos, de todo lo feo que está pasando en el mundo. We thank you, Father, that in spite of all of the awful things that are happening in the world. Tu palabra se quedará para siempre. Your word will stand forever. Y todo lo que quedará. And everything that remains. Será tu palabra. All that will be that remains will be your word. En el nombre de Cristo. And in Jesus' name. Oramos. Amén. We pray these things. Amen. Muchas gracias.
Dios bendiga a todos. Bernal, muchas gracias por este mensaje, y que el Señor podamos en el Señor encontrar nuestro llamado y encontrar nuestro llamado a estar con Él y a caminar con Él. Que Dios les bendiga y que pasen buena semana. Nos vemos el viernes.